alegría y un honor también estar con Julio Bagué, que es una persona con dos grandes personalidades, porque es productor y vicepresidente de la parte latina de Estados Unidos, de todo lo que es obviamente música. Así que nada, gracias Julio. No, gracias a ti Claudio, me encanta super, estar aquí contigo. Súper placer. Yeah. Vamos a hablar de dos, tres cosas, especialmente que sos productor por un lado. Sí. ¿Cuánto hace que ya estás produciendo cosas? No, pues hace tiempo. Realmente eso fue lo que estudié. Empecé haciendo jingles, empecé como músico, tocando en giras y eso, haciendo jingles comerciales, después trabajando con Alejandro Haim, haciendo los 90, así. Y desde que empecé con Peer Music, pues seguí trabajando en eso porque... Claro, y después Peer Music te da como otra mirada. Es bueno ser productor y estás en Peer Music como ejecutivo. Claro. ¿Qué haces en Peer Music? Claro, yo soy vicepresidente de la división latina aquí en Estados Unidos, en Puerto Rico. Y entonces yo básicamente tengo un elenco con unos compositores talentosísimos que también son artistas. Y promuevo el material de ellos, los firmo y la compañía a nivel mundial pues los administra. ¿Verdad? Como compositores. Sí, tengo muchos artistas. Tengo a Chayanne, tengo a Víctor Manuel, nosotros tenemos a Gloria Trevi, tenemos a muchos, a Manu Manso, etc. Entonces nosotros pues ayudamos a desarrollar las carreras también de ellos. Bien. Porque el interés de nosotros es la parte de las composiciones. O sea, los ayudan a crecer y los ayudan a cuidar los intereses del artista. Correcto, correcto. Sería eso, ¿no? Pocas palabras, o sea, ¿qué es el publishing? ¿Qué es editar? Pues editar, por ejemplo, bueno, editar es administrar y manejar los derechos de las canciones. Es eso, es un manejo de derechos. Entonces, nosotros hacemos acuerdos con ellos como compositores y por un porciento, ¿verdad? Nosotros promovemos el material y lo administramos y lo cobramos y lo licenciamos. Bien. Para todo tipo de uso, sea para grabación, para sincronización, que eso es como que cine, televisión, sincronización de video y audio. Claro. Por eso se le dice así. Ya me contaba, ustedes están atentos porque a veces puede ir una canción, suena en Asia, en una radio o en una promo, y ustedes nunca le avisaron y nunca cobró el artista. Ustedes están atentos a esas cosas que atentos, a veces roban o sacan canciones que no pagan los derechos. Por supuesto, si nosotros vemos que hay algo no autorizado, pues nosotros inmediatamente pues nos comunicamos con las personas y lo licenciamos, exacto, y llegamos a un acuerdo. Y recién me contabas de que el creador que se llama, Ralph Peart. Ralph Peart, él tuvo como mucha fe en lo que es música country y especialmente en la latina. Correcto. La historia que me estabas contando. Correcto, pero Ralph Peart, él empezó realmente lo que es la época de oro de la música latina y encontró que era un género válido, al igual que la música country, y él lo estaba promoviendo por medio de su compañía que era Peer Music, ¿no? En esa época. Él empezó como ejecutivo de la RCA. Ah, mira. Empezó así. Y entonces, y ahí pues él fue como también productor y también grabando a estos artistas que después él hizo tratos editoriales directamente con ellos. Bien. Entonces uno de los, yo creo que el comienzo de él fue Agustín Lara. Él fue el que lo descubrió en México. Wow. Y él fue el que tuvo fe en el estilo de música que él estaba creando, que era el bolero. Claro, cuando increíble. Todo el mundo en México le decía, pero ¿por qué no firmas un mexicano que hace música mexicana? Claro. Y él no, porque realmente el bolero es un poquito como el country, identifico con eso. Y yo creo que esto puede ser un sonido internacional. Increíble. Y ahí fue que empezó. Yo creo que con Agustín Lara fue en 1930 o 31. Qué ojo, ¿no? Qué oído, va. Y claro, y después de eso él fue a Cuba, a Puerto Rico, a Argentina. De hecho, es Argentina. A Colombia. Argentina sí, también, como uno, el tango uno, el choclo. Y él fue, y en Brasil, tenemos a Brasil, a Más Que Nada, Bahía. Claro. O sea, canciones que son... Yo creo que él tenía como un oído para la música original autóctona de un país y más estaban haciendo. Correcto, bolero, digamos, correcto, ¿no? Correcto. Es increíble, mirá. Como productor, bueno, has hecho muchas cosas y seguís haciendo, pero tú estuviste nominado muchas veces a los Grammys, al Latin Grammy, y ganaste un Latin Grammy con el tema del disco John Secada. Sí, contame sí. Ese proyecto. Pues sí, ese proyecto fue increíble. Benny Moré, sabes que es compositor de Peer Music, entonces, y una de las cosas que a mí me encanta hacer como productor es encontrar las joyas dentro de nuestro catálogo y regrabarlas para darle valor hoy en día e introducirlos a un mercado nuevo. Entonces, con John siempre tuvo un sueño de también hacer canciones
de Benny Moré, y nos sentamos en la oficina un día y decidimos, mira, vamos a hacerlo. Lo grabé en Puerto Rico con el Big Band de Charlie Sepúlveda, que es un Big Band fantástico. O sea, sí, ellos tocan todas las semanas, y yo dije, pues vamos a grabarlo con ellos, para tener un sonido bien afincado. Los arreglos lo hizo Rey Santos, que es un maestro, que él fue, él trabajó con Benny Moré y fue arreglista de Machito, de Tito Puente, de Tito Rodríguez, y tiene 90 años ya, 90 y pico de años, y dije, bueno, vamos a aprovechar que él está interesado en hacerlo. Entonces, y lo grabamos allá, lo mezclamos acá, escogimos ya todo el repertorio y lo firmamos con BMG. Ellos hicieron un especial para PBS, para la televisión pública, y eso pues se dio en 80% de los mercados. Así que mucha gente lo vieron y nosotros pues súper honrados con el Grammy. A la verdad que sí, no estamos esperando ganarlo, pero fue una cosa surreal, a la verdad. Yo estuve nominado, yo creo, como 7-8 veces, pero ganarlo es, a la verdad, que es otra cosa. ¿Cuál es la mejor forma de que alguien llegue a vos o a otra productora para que un músico llegue y no se pegue contra la pared? Bueno, mira, yo creo que hoy en día con los medios, con el social media y eso, pues ya las personas tienen, los artistas jóvenes, esos compositores tienen más posibilidades de crear un público, y ya al crear un público y hacer ese trabajo, pues al fin y al cabo, pues siempre me llega. La música buena siempre llega donde tiene que ir. Tú sabes, fluye sola. Y si uno sigue escribiendo, sigue grabando, sigues promoviéndolo de tu parte, va a llegar a las personas que, si la música es buena, va a llegar a los oídos correctos. Opino igual. Yo creo eso. Sí. Y aparte, a veces es mejor el boca en boca que te recomiendan, a que te manden el disco, porque a mí nos pasa, escuchaste esto, escuchaste lo otro, claro, qué bueno, más o menos. Y el internet te da facilidad para poder, para que llegue esa música. Yo creo que estamos viendo en buenos momentos. Y ahora vamos a ver el tema discos, que siempre te pido al invitado que nos hable de algún disco que le guste. Claro. Tenemos aquí uno de Santana y uno de, Tito Puente, como podrán ver. Pero me contabas una historia con el disco de Santana. Con el disco de Santana, yo cuando era muchacho, yo tocaba violín, fue mi primer instrumento. Y me acuerdo que yo tenía como 13 años, algo así, y mi tío me dijo, oye, yo nunca tocaba música latina, ni nada por el estilo, ni nada similar, ¿no? Uh-huh. Ni nada con raíces latinas como esta música. Y él me dijo, ¿tú has escuchado Abraxas de Santana? Yo dije, nunca lo he escuchado en mi vida. ¿Cuántos años tienes? 13. Pero creo que estás listo. Entonces él me lo puso, y yo me acuerdo de ese día, y me puso el disco de Rabo a Cabo, que es la carátula, para que la vean. Aparte que es hermosa la carátula y muy impactante. Entonces yo la miraba y yo escuchaba la música y me abrió la mente completamente a lo que es la música latina, la combinación y la fusión de la música latina con la música americana, el rock americano en este caso. Y fue algo que me ha inspirado desde esa edad, y me he dedicado mi vida a la música latina. Entonces imagínate lo importante que fue. Capo, vos me contabas, está bueno lo que contás, porque siempre como que buscás proyectos específicos. Sí. No vas solamente con la corriente de lo que está de moda, sino que le buscás la vuelta. Recién me contabas del proyecto que fue nominado por la UNESCO. Ah, sí, Cofre Sí, fue una ópera que yo hice de Rafael Hernández. Fue una ópera que nunca se había grabado. Y incluso pues lo que hice fue que junté a los elementos la Universidad Interamericana de Puerto Rico, auspició el todo el proyecto, y lo montamos en el Centro de Bellas Artes, y yo aproveché y lo grabé con la Sinfónica de Puerto Rico. Y salió, y la UNESCO lo honró la grabación específica como Patrimonio Cultural de Puerto Rico. Así que para mí eso fue, no fue el disco que más se ha vendido, pero una de las cosas, una satisfacción impresionante. Fue nominado a Latin Grammy también, fue distribuido por Starbucks. Entonces, la verdad que fue un proyecto súper bonito. Sí, a veces lo gratificante viene de otro lado, no solamente las ventas, ¿no? Correcto. Yo siempre les digo que ser artista, en mi caso que pinto cuadros, no es vender cuadros. Claro, uno es. Después, si vendes cuadros o no, o vendes discos o no, es otro tema. Es una cuestión de mercado, de la gente que te siga. Claro, como estaba diciendo, hay distintos tipos de mercados, algunos más grandes, otros más pequeños. Claro.
todos válidos, ¿verdad? O en algunos pues uno tiene la oportunidad de gastar más en, o tener un presupuesto más grande, y otros con presupuestos pequeños pues pueden hacer cosas. Sí, entonces, pero sí, es como uno lo ve. Hay para todos, yo creo que para todos, más cada que volvió el vinilo y, claro, y hay un mercado que compra el vinilo, o que claro, escucha jazz, o que escucha tango, y la gente quiere escuchar cosas nuevas. Claro, exactamente. Como te pasa vos como productor. Claro. Así que Julio, mil gracias, muy feliz. Claro, claro. Un placer.